Capitán Titus, los orcos han masacrado las fuerzas del mundo Forja y han tomado las armas de defensa planetaria. Son listos los condenados. Los mantienen alejados mientras tanto están saqueando los planetas. Listo para maniobras evasivas. Piloto, informa. Motor de estribor inutilizado. Perdemos altitud. Pon a salvo la nave. Hay otros modos de bajar. Sí, capitán. Lanza de Júpiter volviendo a la plataforma. ¿Es este tu plan? Hay que ir a la superficie y eliminar la batería. ¿O ya quieres volver a casa, Sara? No antes de tener unas palabras con los orcos. Es buena idea, capitán. El Códex Astartes no refrenda esta acción. No esperáis.
¿percibes? Los orcos me sacaron del rumbo. No hay noticias de Leandros, pero recibo comunicaciones de voz de fuerzas de la Guardia Imperial en tierra. No creí que hubiera supervivientes, y mucho menos luchando. Me dirijo a las líneas del frente. Nos vemos allí. Que el emperador esté contigo, Marine. ¡Por aquí, chicos! ¡Lo mato yo primero! ¡Disparad a esos marines espaciales! ¡Aplastando! ¡El humano está solo! ¿Herido? El Códex Astartes advierte contra el uso de retroreactores para saltar a ciegas sobre el enemigo, y con razón. Tus días de novicio están atrás, pero sigues interpretando el Códex literalmente. Busco consejo en sus reglas. Como todos. Pero también es bueno pensar por uno mismo, Leandros. Yeah!
Cronus ha captado comunicaciones de guardias imperiales. Sobreviven bajo la sombra de ese cañón. Quiero saber cómo. ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Matad todo en este búnker! Los Adeptus Astartes están aquí. Los Ángeles de la Muerte están con nosotros. Señor, nos habéis salvado. Arriba, guardia. Os salvasteis solos. Os creíamos muertos. Lo estaríamos, señor, de no ser por la teniente. ¿Y dónde está la teniente? En el frente. Seguid la red de trincheras hasta el búnker de mando de la teniente. Adelante, guardia. Nos reuniremos con Sidonus y buscaremos a esta teniente. Necesitamos información sobre el cañón. Por aquí, señores. Id al nivel superior y seguid por la plaza. El búnker está más allá. Extraordinario. Cientos contra un millón de orcos. Y siguen luchando. ¿Eh? El deber solo acaba con la muerte. ¡Fuera! Las piernas. Lo siento, las piernas. He visto un marine espacial antes de morir. Dios emperador. Protege a los que luchan en tu nombre. Posición en un monumento cerca de las líneas de la guardia. La cuota debe alcanzarse pese a la incursión. La delincuencia es no real, Dios más. ¡Marina, vaya por mí, marina espacial! Sargento, ¿has encontrado con qué mantenerte ocupado? No te preocupes, capitán. Te he guardado algunos orcos. Los orcos tienen ese cañón bien defendido, sin duda. Pero su comportamiento típico sería desmontar o destruir el cañón. No usarlo para mantenernos a raya, desde luego. Siguen una estrategia. Su líder no es idiota. El día se pone interesante. Puede que me topara con ese orco durante el salto a la superficie. Supongo que esa es la nave orca que vi estrellarse cerca. ¿Sobrevivió? Si la Horda no se ha vuelto contra sí, es que sigue bajo su control. ¡Matar a un orco!
puta al garrapato. A tu comandante. Dentro, pero está sellada. Creo que nos dejarán entrar. Guardia Imperial, somos ultramarines. Abrid la puerta. Marines espaciales. Reconocimiento, dice que viene del sur otra horda de pieles verdes. Maldito Gretchen clavó un cuchillo a Saúl en la garganta. Informan que el sector 31 ha sido arrasado por las bombas. No hay supervivientes. Ninguno. Reforzad su posición. Mantened la línea. Si hay alguien en el y seguid conmigo. Sí, teniente. Segunda Teniente Mira del 203 Regimiento de Cadia. Capitán Titus, de los Ultramarines. ¿Estás al mando? Soy cuanto queda, mi señor. Salvo que mis comandantes se alcen de la tumba. De momento no parece tener intención. Teniente, los exploradores han vuelto a la base. ¿Cuántos? Dos. Maldición. Envié 10. Ese maldito cañón. No tenemos tropas suficientes para un asalto. Y como habréis visto, está derribando todas nuestras naves de apoyo. Por eso estamos aquí. Déjanos el cañón. Venid conmigo. Tengo que advertiros. Existe un problema con los orcos. ¿De dónde salen?
genético finalizado. Adeptus Astartes. Acceso autorizado. ¿Qué sabes de los titanes del planeta? Solo que algunas de nuestras tropas fueron a proteger el titán Invictus en el Manufactorum Ayakis. Eso fue hace 2 semanas y perdimos el contacto con ellos. Hay que llegar hasta ese titán. La ruta más rápida es por el puente ferroviario que hay detrás del complejo. Va directamente a las puertas occidentales del Manufactorum. Pásame el manual de campo. Atrapados en un maldito mundo forja y ni un solo tecnosacerdote. Autorización de armas confirmada. Acceso autorizado. Por ahí entraron los orcos en la batería.
No hemos logrado atravesar el muro. No tenemos tropas suficientes. Habéis sobrevivido todo este tiempo solos, teniente. Lo habéis hecho bien. Pero ya no estáis solos. Recuperaremos el cañón. Tendréis vuestros refuerzos. Te tomo la palabra, capitán. Estamos volviendo al puesto de mando. Buena suerte. 30 y 34 no atenderán a ciudadanos. Los trabajadores heridos deben buscar tratamiento en el sector 46. Personal, guardia Alexander. Seré rápido. Los orcos nos machacan. Nos superan por completo. Cada vez que matas a uno, aparecen 12 más. Mi compañero Gary. No pude hacer nada. Los oficiales han muerto. Una vez crucemos estas almenas, usaremos la brecha causada por el piedro para entrar en la fortaleza.
estos cables. Deben activar artilugios orcos por todo el campo de batalla. Capitán, aquí se lanzaron cápsulas de apoyo de asalto. Ve a las zonas altas, capitán. Nosotros a por los orcos de aquí abajo.
fin llega el Piedro. Ese retroreactor no pasa nada. Ese Piedro abrió a los orcos el paso a la fortaleza. ¡A por el jefe! ¡Marines espaciales! Este sitio llevará días. Esos guardias no sobrevivirán tanto. Busquemos la forma de destruir el cañón. ¡A por ella! Marine espacial reconocido. Acceso permitido al lanzador experimental de venganza. ¿El lanzador de venganza? Eso suena prometedor. Si se colocan en el sitio adecuado, toda la fortaleza se vendrá abajo. Podríamos poner la carga en uno de los obuses. Leandros, eres un orgullo para el capítulo. Liberando salvaguardas. Recuerden que honramos al dios Horta, Orca, teniendo la cuota. ¡Marines espaciales!
acceso a plataformas superiores restringido. Carga en ese bus. Ahora colocaré el obús. Podemos depender de la suerte, Sidonus. Nos aseguraremos de que ese obús llegue a su destino. Sí. Volvamos al ascensor. Son
Un ascensor secundario. Tenemos que cargarlo. Leandros, poned el obús en ese cargador. Os cubriré. Priorizando batería de cañón.